La mañana del 2 de abril de 1982, nuestro país comenzaba con un desembarco heroico. Caleta Olivia no estuvo ajena a la guerra. Ocho hombres que para siempre llevarán el título de honor. Yo soy de Comodoro y el miedo en ese momento natural de los pibes de mi edad era ir a hacer la colimba, porque era un se contaban, ¿no es cierto?, los mayores, los pibes, los hermanos, los primos contaban lo que pasaba en la colimba, el maltrato y todo eso. Entonces era un paso previo que teníamos en esos años. Yo creo que el paso fundamental para transformarnos en hombres. Y bueno, yo estaba en la escuela industrial, estaba terminando mi sexto año y terminé la secundaria ahí en la escuela industrial y esperaba ya el llamado para hacer el servicio militar. Sabía que tenía el número 910, así que me imaginaba que me tocaba Marina. Mis compañeros de escuela, todos iban a hacer el servicio militar obligatorio y algunos ya estaban regresando inclusive, y cuando a mí recién me llamaron. Bueno, y mi presentación fue en diciembre del 81 en Río Gallegos. Y de ahí fui incorporado y llevado hasta al Parque Pereira Erahola, donde la Infantería de Marina tenía un centro de instrucción. Estuve por 60 días ahí y luego estuve destinado a Puerto Belgrano en la Compañía de Ingenieros Anfibios. Yo en el 82 ya estaba en las Fuerzas Especiales, buzo táctico. O sea, es parte de las Fuerzas Especiales de la Armada. O sea, yo ya era cabo principal. Vendría a ser lo igual del sargento del ejército. Y yo tenía 26 años. O sea, entré a los 15 años a la Armada. Y bueno, en el año 74 hice el curso de buceo táctico. Cuando estaba pupilo en el colegio San José Puerto Deseado, decidí volverme y bueno, decirle a mis padres, me quiero a la Armada. Se oponía, bueno, pero yo insistí. Y bueno, mi papá me llevó y me llevó acá a Puerto Belgrano. Fui y rendí ahí y esa noche ya me llevaron a Buenos Aires en tren. Y bueno, en la escuela de marinería, ahí estuve 4 meses y después fui destinado a la base naval, aeronaval de Punta Indio. También estuve 1 año ahí. Después fui destinado a Comandante Espora, la base aeronaval. Después estuve en el portaaviones 25 de mayo. Después hice el viaje en el crucero La Argentina, que en ese tiempo la fragata no fue. Y bueno, ese viaje alrededor del mundo. Y bueno, después del viaje alrededor del mundo, estuve 6 meses en la Antártida. Fui destinado a la base Petrel. Y después que volví de los 6 meses de la base Petrel, bueno, decidí hacerme buzo táctico. Bueno, mi vida era como la de cualquier joven, ¿no? Estudiaba, trabajaba. Yo vivía en Buenos Aires porque en ese momento, como todos los chicos de acá, viajabas a Buenos Aires a comenzar tus estudios. Y bueno, a mí me habían reincorporado al servicio militar, así que yo había hecho el servicio militar durante aproximadamente unos 13, 14 meses y salí de baja y estaba en mi casa mirando casualmente cómo tomaban las Malvinas en las noticias, así de repente suena el teléfono y me llama el que había sido mi jefe, el capitán, y me dice, mira, vas a tener que venir de vuelta. Yo la colimba le hice acá en el Batallón Logístico 9, en Comodoro.
Me dice, vas a tener que volver porque en estos momentos están reincorporando. Pero nadie nos decía que iba a pasar, en realidad nadie sabía que iba a pasar, ¿no? Y bueno, y me reincorporaron de vuelta, vine aquí y estuvimos bajando armamento, todos los colimbas del batallón, bajando, nos pasamos bajando armamento y llenando los polvorines. Y bueno, nos dijeron que teníamos que ir tres soldados de la clase vieja, pues ya había incorporado la clase 63, ¿no? De los nuevos soldados. Y nos dijeron, tienen que ir la mitad de los soldados viejos a Malvinas y la mitad de los soldados nuevos, digamos, la nueva clase que entraba. Y nos dijeron, bueno, de los soldados viejos, dijeron, ¿quién quiere ir de ustedes? Pónganse de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, voy a venir yo y los voy a elegir, ¿no? Dijo nuestro jefe, que era teniente coronel, era capitán, en ese momento, Coromina, que es un neurólogo, un médico, que todavía creo que andan por acá. Y bueno, así fue, nos dieron ropa nueva y el 11 de abril estaba en Malvinas. Nosotros antes de ir a Malvinas estábamos adiestrando en la zona de Ushuaia. Estamos en un lugar donde siempre teníamos una zona de adiestramiento. Bueno, fueron las lanchas, nos trajeron a Ushuaia y de ahí ya estaban dispuestos aviones que nos trajeron a Mar del Plata directamente. Cuando llegamos a Mar del Plata estaban todos los vehículos, nos llevaron a la base, al microcine y bueno, y ahí nos dijeron que había que prepararse porque había un conflicto permanente con Inglaterra. En realidad nadie pensaba que iba a una guerra. Nosotros el día 2 de abril, nos enteramos que había fallecido Giachino, teníamos justo nuestra compañía estaba de guardia en la base Puerto Belgrano. Así que nos tocó hacer la guardia de honor, esperamos todo eso hasta el día 4 que llegaron el cuerpo de Giachino y todos hicieron las exequias y demás. Y recién el día 6 se empezó a preparar la compañía para salir para el sur. A nosotros cuando nos subieron en el barco, en el Hércules, que nos vinimos para acá para el sur, teóricamente veníamos a Comodoro Rivadavia. Entonces yo era el único que era de tan al sur, porque los otros que eran de más al sur eran de Neuquén, en mi compañía. Entonces yo le digo, muchachos, vamos a Comodoro, me quedo cerca a mi casa, no podemos, qué sé yo, mi papá no puede ir a ver, una cosa así. Pero cuando bajamos, después de 6 horas de aeronavegación y llegamos, abrieron la compuerta del Hércules y bajamos y vimos que yo vi que el aeropuerto no era el aeropuerto de Comodoro. Y bueno, y ahí miro y era el aeropuerto de Puerto Argentino. Nadie nos había dicho que íbamos a las islas. Yo vivía en el barrio Roca, en Comodoro. Mi viejo trabajaba en YPF, mi vieja ama de casa. Y bueno, tenía un hermano que ya había hecho el servicio en Comodoro y más o menos tenía idea de las cosas que pasaban adentro, ¿cierto? Quería ser dibujante publicitario, más que nada, de historieta. Pero estamos hablando del año 81, año 80, que pensar eso en Comodoro era un poco pensar muy, no sé, una cosa media lejana, muy alejado de las posibilidades de un pibe de una ciudad lejana acá en el sur, ¿no es cierto? Estaba trabajando y casualmente de cadete también en un mayorista de sábanas en Comodoro, y estaba estudiando dibujo técnico, ¿sí? Estaba haciendo dibujo técnico porque no había otra posibilidad de dibujo artístico, ¿sí? Estaba estudiando dibujo técnico. Y ya para septiembre más o menos me llegó la carta de llamada para la revisación médica, que tenía que presentarme tal fecha, a tal hora, en tal lugar. Para mí fue como la noticia que uno esperaba, pero tampoco quería recibir. Bueno, cuando llegamos, primero yo tenía la reseña de que muchos de los que habían hecho Marina, por ejemplo, el hermano de mi amigo Lito Coñecar, que habían ido, que era más grande que nosotros, que habían tocado Marina, ellos habían ido a hacer el desarrollo en infantería, no en infantería marina, sino en marinería. Entonces ellos habían hecho la conscripción ahí en el Puerto Nuevo, en Buenos Aires.
Y claro, es otra arma dentro de la misma arma de la armada, es algo más tranqui, más suave la introducción. Y bueno, ellos lo habían pasado bien, que ellos contaban que andaban por todos lados, que andaban en Buenos Aires. Y cuando nosotros nos toman en Gallegos y nos llevan en un avión a Buenos Aires, nosotros pensábamos que nos tocaba Puerto Nuevo. Cuando nos suben desde el avión, nos suben en un colectivo de la Armada y nos llevan camino hacia Puerto Nuevo precisamente, veíamos un cartel que decía Puerto Nuevo 5 kilómetros, Puerto Nuevo 2 kilómetros, Puerto Nuevo, lo pasábamos y entonces pensábamos que nos llevaban a otro lado. Y efectivamente nos llevaron ahí al parque de Pereira Iraola, donde al costado tenía el Centro de Instrucción de Infantería de Marina, y cuando llegamos vimos un cartel que decía CIFIN, Centro de Instrucción de Infantería de Marina, el infierno verde, y estaba todo dicho, que no la íbamos a pasar muy bien. Entre el día 5 y 7 de abril, recuerdo que me nombran, que me designan para ser de custodio de, junto con otros soldados, de un convoy compuesto de tres camiones con municiones y armamento, que había que escoltarlo hasta Puerto Deseado. Y de ahí se iba a cargar en buque y se iba a trasladar a Malvinas. Casualmente pasamos por Caleta. Me acuerdo que paramos en la estación de servicio que ahora es Petrobras, en la esquina del Gorosito. Y bueno, en ese momento era la euforia de la gente, ¿no es cierto? Los soldados, Malvinas. Todo el mundo nos saludaba, nos tocaban bocina en la ruta. Recuerdo un hombre que se acerca cuando estábamos en la estación de servicio y nos regala unos atados de cigarrillo. Y todos esos gestos, ¿no?, de la gente para con los soldados. Bueno, llegamos a Deseado, de allí se cargan todo este pertrecho en los barcos y sale el barco Deseado, nosotros volvemos al batallón. A nosotros sí nos preguntaron, nos dijeron a dónde íbamos a ir y nos dijeron que el que no quería ir, que dé un paso al frente. Y amanece el día 11, pasa el mediodía, comemos y a eso de las 3 de la tarde nos hacen formar fuera de frente a la compañía y hacen formar a todo el batallón. Y bueno, ahí nos informan que nos iban a trasladar al aeropuerto, ya para el viaje. Autorizan a que se despidan los suboficiales y oficiales que se quedaban de los compañeros que iban a saltar a Malvinas, como se decía en la jerga en ese momento. Y lo mismo los soldados, los que se quedaban pasan a despedirse de los que se iban, ¿no? Ese fue un momento un poco duro, ¿no es cierto? Porque bueno, sabíamos que íbamos, pero tampoco no sabíamos hasta cuándo ni lo que podía pasar. A medida que íbamos avanzando hacia Malvinas, nosotros creo que el 26 de marzo ya estábamos embarcados, saliendo, y bueno, durante el viaje fuimos adiestrando, armando botes en cubierta, en la noche, digamos, tiene todo un tiempo, un modo de preparación, de reunirnos, de saber quién va adelante, si le pasa algo a este, quién asume el puesto de este. O sea, estaba todo planificado, ¿no? Bueno, el desembarco, a mí me tocó salir primero con otro compañero, con uno de mis encargados, y bueno, el submarino iba a gran velocidad en superficie, y bueno, la ciudad se veía muy lejos, entonces volvimos adentro del submarino y bueno, en el submarino cuando uno abre una escotilla queda todo en, digamos, luces rojas, ¿no?, para que no se vean luces blancas afuera.
Y bueno, estaba todo el material ya dispuesto, estaban todos preparados. Y cuando regresamos nosotros dos, dijimos que estábamos muy lejos. Y habremos estado más o menos una hora esperando. Y bueno, ese fue un momento donde cada uno, yo pienso que en ese momento tuvieron una comunión íntima cada uno con Dios. Porque nadie hablaba, nadie decía nada. Pero cada uno sabía lo que tenía que hacer. Llegamos en un avión, en un Hércules. Viste que son esos aviones grandes, panzones, así. Ahí llevamos una ambulancia, varias cosas. Y cuando llegamos, me acuerdo que se abrió la puerta así, era, parecía la Antártida, no veías nada, viste un viento. Pues generalmente es como gallego, Malvinas, tiene más o menos el clima. Pero había un clima tenaz, así, viento, nieve, no veías nada, así entre bruma, y entre eso acercan, baje, viste, como eran los todos histéricos, los militares. Hay que bajar las cosas, vamos, vamos a hacer, para acá, para allá, empezamos a bajar todo y de ahí nos fuimos del aeropuerto, unos 2 kilómetros, y fuimos a esta escuela, que ahí montamos el CIM, que era el Centro de Interfuerzas Médico Malvinas. Y yo empecé a formar parte desde ese momento de la tripulación de una ambulancia, que eran esos camiones viejos, Unimog, que tienen 4 camillas atrás, que había 3, y bueno, cada uno de nosotros, que no habíamos puesto de acuerdo en ir, era el camillero de esa ambulancia, ¿no? Iba atrás, solo vos, con las camillas, y ahí adelante, separado, iba un suboficial, que era el conductor, y al lado un médico, un aspirante a médico, y después terminó siendo un enfermero. Puede ser. Cuando empezó la guerra se empezó a poner pesado y bueno, ya todos se empezaban a borrar. Al final terminábamos yendo, cuando atacaban a mi trabajo, digo, mi misión era ir a primera línea a buscar heridos. Bueno, nosotros cuando llegamos a Malvinas, lo primero que hicimos, la compañía lo primero que hizo fue establecernos. Y fuimos a usurpar unas casas que estaban en construcción en la ruta que iba a Cerro Dos Hermanas. Entonces, al frente había un hangar con paraviones que eran hidroaviones. Entonces, había un par de casas que estaban en construcción. Y bueno, Construcciones Eco, esas las usurpamos y la compañía hizo base ahí. Y después, los primeros días era ir a preparar campos minados. La compañía nuestra se dedicaba pura exclusivamente a hacer trabajo de ingeniería y voladura. Así que preparábamos campos minados que iban a estar en las zonas que se suponían que iban a ser de desembarque. Y también donde podían llegar a hacerse fuertes los ingleses. Y prepararon un sistema de voladura también en el aeropuerto. Así que nos habíamos dividido en grupos y el tema era, cada grupo iba a hacer los trabajos, terminaba el trabajo, era la hora de la comida, se comía generalmente el almuerzo en donde se estaba trabajando. Y después la cena sí se hacía en el lugar de Puerto Argentino. Eso se hizo los primeros 15 días y después salió la orden de que teníamos que ir a hacer esa voladura ahí en la isla Borbón, que quedaba en la entrada del Estrecho San Carlos. Bueno, pasamos varios estados, ¿no? Primero, que el 1 de mayo, que atacaron el aeropuerto, que yo estaba de guardia justamente esa noche, nos dijeron que teníamos que ir al aeropuerto a buscar heridos. Bueno, entonces, por primera vez esa noche, que era la madrugada, que hacía un frío terrible, porque dicen que el invierno de Malvinas, de la guerra, nos contaban incluso la misma gente de ahí, dice que fue el más terrible, nunca hubo un invierno tan terrible como ese. Hacía mucho frío, así que ahí nos movilizamos y bueno, ahí me... Primero que nos quedamos así como tontos, ¿no? Porque no entendíamos nada, ¿viste? Como que no sabes lo que tenés que hacer, ¿no? Cero operación, ¿viste? Entonces decía, como que quedás así en un estado de shock, ¿no? Entonces decía, ¡dale, movete! ¿Qué esperás? Así, no sabías ni lo que tenías que hacer. Después ya te vas poniendo, ya nos pusimos más hábiles, ¿no? Nosotros llegamos, bueno, esa noche
al aeropuerto de Malvinas. Nos trasladan en camiones, cruzamos Puerto Argentino. Puerto Argentino estaba iluminado. El batallón comenzó con los preparativos de, primero, de la defensa de la unidad, ¿no es cierto? Comenzar a acabar los famosos pozos de zorro, instalar la defensa propia de lo que era nuestra unidad. Y bueno, nosotros nos disgregamos, nos distribuyeron en distintos lugares. Yo compartía el pozo con un compañero que era de Córdoba, y había llovido toda una noche, todo un día, y estábamos en nuestro pozo y comenzó a gotearse nuestro pozo, ¿no es cierto? Y bueno, prendimos una vela que teníamos y, claro, teníamos un poncho impermeable, lo habíamos puesto de techo, y era tanta la lluvia que, claro, turba una isla, la tierra ya no absorbe el agua. Y estábamos ahí, bueno, dijimos, bueno, cuando amanezca lo arreglamos. Entonces yo salgo a arreglar mi pozo, y hacía como a 50, 70 metros estaba el pozo de mi jefe de grupo, de un sargento, y me llama este sargento y me dice que le arregle el pozo de ellos. Y bueno, me puse a arreglarle lo que en definitiva tendrían que haberlo hecho ellos. Y de repente siento así un ruido y miro hacia mi posición, y nuestro techo de nuestra posición se había caído por el mismo peso del agua y del barro. Se cayó todo se hundió para adentro, ¿no es cierto? Entonces ese día sí lloré de bronca, porque tuvimos que comer bajo el agua. Cosa que yo creo que no. O sea, ellos estaban para cuidarnos a nosotros. Y muchas veces nos descuidaron, estábamos comiendo con mi compañero bajo el agua, llovía y estábamos con nuestro plato comiendo bajo el agua. Ese tipo de cosas sí te daban un poco de bronca y la injusticia, ¿no es cierto? Porque no estábamos en el cuartel. Era otra situación la que estábamos viviendo. Y ese tipo de cosas yo creo que no es la que no le perdono a algunos de los oficiales y suboficiales. No todos, porque muchos cumplieron con lo que tenían que hacer, pero otros no estuvieron a la altura de la circunstancia, ¿no es cierto? Yo me encomendé a Dios, ya. Bueno, yo pensé en mi familia. Cuando yo me fui, que salí de mi casa, yo sabía dónde iba. Lo único que le dije a mi esposa, que cuidara a los chicos. Fue a la mañana temprano, 7:30, yo agarré y me fui. Y lo único que me di vuelta, le dije, cuidá a los chicos. Tenía una nena chica y un bebé. Y lo único que le dije, cuidá a los chicos. Es difícil, porque yo no le podía decir a mi esposa, me voy a la guerra. No sé si voy a volver, no sé qué le va a pasar. Tampoco no estaba el tema de no preocuparla. O sea, me quería ir tranquilo, pero quería también que ella tuviera la tranquilidad. Y bueno, ella se enteró, cuando fue la toma de Malvinas, se enteró por una vecina. No. Porque no sabía. Yo le dije, no, me voy, tengo que trabajar. Porque a veces nosotros salíamos y teníamos campaña de 30 días, de 20 días. O sea, que faltábamos de la casa. Y a veces teníamos que estar en territorio enemigo, cruzar fronteras, hacer trabajos que tienen que ver con
con nuestro trabajo diario, ¿no? Nosotros montamos, como te decía, en esta escuela un hospital así de campaña, donde indudablemente vos no tenías ahí una cirugía avanzada, sino que el tipo que tenía, le volaba una mano, se le cortaba más acá, ¿no? Tenías destrozado acá, te cortaba más acá. Entonces no. Lo único que había era eso, ¿no? Y si estabas muy pasado para el otro lado, te daba un innoval y te fuiste para el otro mundo, porque. Por ejemplo, me acuerdo que una vez, una anécdota, ¿no? Veníamos con unos heridos y empezaron a bombardear. Y bueno, nosotros nos metimos en un pasillo donde había unas paredes por medio para que no, por si, no sé, caía una bomba en esa habitación, volaban, pero acá nos íbamos a salvar, ¿no? Entonces nos pusimos en un pasillo y escuchamos un estruendo tremendo, ¿no? En la cocina. Entonces corrimos todo para allá. Y nunca me voy a acordar, había un soldado que estaba así y tenía así todo el cerebro para afuera, ¿no? Se le había salido toda la. El bocho fue, el tipo estaba así. Pestañeaba nomás. Y bueno, ese tipo le dio un. Te dan una inyección que te hace produce un paro cardíaco y fuiste, morís. Me todo re loco, ¿no? Pero así era, porque vos qué vas a hacer con ese hombre, no vas a hacer ahí una intervención quirúrgica, era una guerra, una cosa donde no teníamos elementos, ¿me entendés? Llegamos a la zona que teníamos que llegar y bueno, cuando alcanzamos a llegar, tiro por todos lados, bengala, así que no quedó nadie en el bote. Fue, o sea, una cosa que lo único que yo alcancé a ver y cuando me tiré cuerpo a tierra así, fue los alambrados que había, alambres de púa. Que ahí fue, un compañero mío se iba derecho a los alambres de púa y lo alcancé a agarrar de la espalda y retenerlo. Y y bueno, se escuchaba tiros del otro lado también, se ve que habían entrado en combate del otro lado. Nosotros sabíamos que de nosotros dependía el desembarco total de las tropas. Bueno, una vez que los ingleses comenzaron a acercarse y ya la lucha era cuerpo a cuerpo, que era muy poco, fue la lucha cuerpo a cuerpo. Pues generalmente disparaban desde el mar o disparaban desde los helicópteros o los tipos venían y te volaban la comida, te volaban, no sé, el gasoil, entonces vos ya te entregás, porque si no tenés armas, no tenés que comer, por ejemplo, algo muy ridículo, no te cuento. Los soldados que estaban en primera línea tenían viste, el fusil tiene, le ponían dos cargadores, entonces los con una cinta adhesiva los ataba, entonces cuando terminaban los 20 tiros, lo dabas vuelta, ponías el otro lado, tenías 20 tiros más todas las balas que podías tener por ahí. Pero una vez terminado eso, no había más balas. Entonces, ¿qué ibas a hacer? ¿Tirar el fusil y te ibas? Si no tenías con qué tirarle a los ingleses, ¿no? Pero ellos nadie quería matar personas. O sea, generalmente trataban de, al no tener vos, y no tenés nafta, no tenés comida, no tenés nada, te entregás. Bueno, el 14 de junio a nosotros, los ingleses avanzaron y nos dieron 4 o 5 horas para que se rindiera Menéndez, ¿no? Entonces, en ese momento de rendición, nosotros quedamos comprendidos dentro del lado de los ingleses, ¿no? Entonces, nosotros nos dieron tiempo para que pudiéramos evacuar nuestros heridos. Entonces, con helicóptero empezamos a llevar todos los heridos que teníamos al Bahía Paraíso o otros lugares. Y en uno de esos momentos que yo vuelvo del helicóptero, que íbamos a dejar los heridos, veo que se baja la bandera argentina y se sube la inglesa, ¿viste? Y bueno, y ahí sí, no sé, dolor, bronca, porque, por ejemplo, creo que todos los que estábamos ahí no teníamos, ya habíamos asumido que íbamos a morir, que no teníamos ningún drama en volver, bueno, ya está, hay que jugarse, vamos a jugarse, nos jugábamos todos los que estábamos ahí ya no estábamos pensando más en volver a casa, ¿viste? Ya estábamos jugados, entonces ya la cuestión cambia, ¿me entendés? Ya estás dispuesto a todo, entonces ahí es donde vos podés avanzar, pero bueno, se manejaron mal las cosas. Eh,
nosotros es completamente distinto, ¿no es cierto? Yo te contaba que el 2 de abril, cuando iba para camino a Puerto Belgrano, la gente no abrazaba, no besaba, qué sé yo, felicitaciones, chicos, que tomaron vuelta a Malvinas, a nuestra patria, qué sé yo, todo era música, alegría por todos lados. Y cuando volvimos, yo volví un mes después de mis otros compañeros, porque yo llegué con Menéndez y Joffre en la última entrega de prisioneros que se hizo en Puerto Madryn. Y bueno, ahí fue donde Menéndez agarra y nos dice a nosotros, nos arenga y nos dice que bueno, que habíamos jurado defender la patria hasta perder la vida, y bueno, si no se firmaba el cese total de hostilidades, Inglaterra nos iba a llevar a la isla Ascensión. Esa era la idea. Bueno, el gobierno de turno al final decidieron hacer la firma del cese total de las hostilidades, y ahí fue donde nos entregan en Puerto Madryn. Y cuando nos entregaron en Puerto Madryn, nosotros nos llevaron en unos colectivos que tenían tapadas las ventanas, y veíamos por unos pequeños agujeros que tenía así en la pintura de la ventana, que la gente estaba del puerto como a 500, 600 metros, había gente viéndonos. Y de ahí nos llevaron hasta el aeropuerto Almirante Sar. Ahí nos embarcaron en aviones hasta Buenos Aires. En Buenos Aires nos dividieron. En el caso mío, como yo era de Infantería Marina, nos llevaron al BIN 3 de La Plata. Nada que ver con la arma que yo tenía. Bueno, pero nos llevaron ahí al BIN 3 de La Plata. En el BIN 3 de La Plata nos llevaron al Hospital Naval de Río Santiago. Ahí nos hicieron una revista médica muy escueta, se fijaban si estabas bien, qué sé yo, si no, la garganta y demás, viste, y chau, una placa radiográfica. Y bueno, y ahí nos dieron a nosotros licencia para volver a nuestra base, que era en Puerto Belgrano. Y ya la gente no era lo mismo que antes, queríamos subir a los colectivos, que antes subíamos gratis los soldados, nos bajaban un poco más a los escobazos. Y de hecho, cuando para venir desde Bahía Blanca, desde Retiro a Bahía Blanca, tomamos el tren y tuvimos que venir como polizonte. Y nos engancharon en azul el guarda y nos pidió un reloj para poder seguir. A uno de los chicos que tenía un reloj, le dio un reloj para que nos deje seguir. Y en Bahía Blanca tuvimos que caminar hasta Puerto Belgrano, que es una distancia bastante considerable, como 30 kilómetros más o menos. Todo momento político, decisión política, afecta o no afecta. Vos fíjate que el sur vivía una cosa, Buenos Aires que vivía, el mundial. Acá la gente vivía el oscurecimiento o estaba preparada para otra cosa, y en Buenos Aires estaban de fiesta. Entonces no había conciencia. La gente no tiene conciencia. Bueno, realmente te imaginás. Sos un pibe cuando te vas allá, ¿no? Tenés 18 años. Miren ustedes a los chicos de 18 años que tienen alrededor de ustedes. Ahí, en esa edad teníamos nosotros. Entonces cuando volvés, como que vos antes de irte todavía ni te iniciaste en una vida. Y cuando volviste, tenés que colocarte donde te fuiste, ¿no? En mi caso, volver a encontrarme con mis amigos, con mi noviecita, con los estudios que habían quedado colgados, con esas materias que debía. Cuando empecé a encontrarme con todo eso, no encajaba en nada, ¿viste? Mis amigos venían así, che, vamos a bailar, vamos a salir. No quiero. No salgo. ¿Pero qué te pasa? Y me apodaron La Planta en esa época. La Planta. Bueno, me movía de la maceta, ¿eh? Y bueno, eso fue paulatinamente, poco a poco. Vos te vas volviendo a adaptar a todo, a continuar con tus cosas normales, Yo tuve la suerte de que volví a mi casa y estaba todo bien, mis padres, toda la gente me recibió con un cariño bárbaro, entonces estaba contenido, pero hay tipos que volvieron no tenían ni estudio, ni trabajo, ni padre, ni nada. Entonces imagínate que se le hace mucho más difícil a una persona poder volver a la normalidad, ¿no? Yo pude canalizar mi situación en la búsqueda de Dios. Yo busqué a Dios. Buscamos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles. Cuando no encontramos salida a ciertas cosas, buscamos a Dios. Como veteranos de guerra, nosotros necesitamos un lugar. Necesitamos ese lugar de encuentro, ese lugar donde podemos nosotros entendernos,
donde yo lo puedo entender al otro porque sé lo que pasó. ¿Eh? ¿Entendés? A veces la gente dice, uy, sí, muy lindo el 2 de abril, todo muy lindo, pero después la gente se olvida. Se olvida. ¿Eh? Para nosotros Malvinas es todo el año. Parece que no, pero un veterano no tiene otro veterano. A muchos les pasa situación en la casa, a punto de separarse. Y vos viste que cuando hay un conflicto matrimonial, a veces necesitan descargar y buscar a alguien que lo pueda escuchar. Alguien con quien desahogarte. Alguien que te pueda dar un sano consejo. Y hay algo fundamental. Lo que vos no hablás, ¿sabés que no expresa? El cuerpo. Yo tuve cáncer. En el año 86 a mí se me declaró cáncer. Y bueno, por la gracia de Dios, Dios hizo un milagro en mi vida. Y yo puedo decir que sí, que Dios hizo un milagro en mi vida. Mi familia más que nada, mi esposa. Yo ya tengo 40 años de casado. ¿Eh? Tengo hijos grandes. Y ellos han sido más que nada mi amparo, mi refugio. Me han sabido contener en muchos aspectos. Mis hijos tienen que ver ejemplo en mí, mi familia. Mis nietos tienen que ver ejemplo en mí. ¿Eh? De que se acuerden, cuando se acuerden bien de mí. ¿Eh? Así como la gente que me conoce, que se pueden acordar y puedan decir, bueno, esa es buena persona. Y la lucha, sin lugar a dudas, nosotros, la lucha que tenemos ahora es de tratar de malvinizar, ¿no es cierto? Y para malvinizar tratamos de generar una conciencia nacional. Y para eso, bueno, tratamos de hacer las actividades que estén a nuestro alcance. Eso quiere decir, sin ninguna ayuda de oficial, sin tener eco de ningún tipo de entidad intermedia ni nada. Lamentablemente, como yo digo siempre, veteranos de guerra se acuerdan de nosotros el 1 de abril porque el 2 de abril está el acto, ¿no es cierto? Después el 3 de abril se olvidan de los veteranos de guerra. Y no solamente pasa en Caleta Olivia, pasa en todos lados. Y la idea nuestra es dejar un museo acá en Caleta Olivia, o un lugar, ¿no es cierto?, donde los chicos puedan tener bibliografía o cosas que hemos traído algunos de los veteranos de guerra y que lo vean de primera mano, ¿no es cierto? Hay museos que de Malvinas, hay un montón de museos ahí en Buenos Aires, muy, muy lindos, con luces, con videos, con cosas así. Pero lamentablemente convengamos que de los museos esos que hay, que son espectaculares, y que no estoy en contra de los mismos, hay muchos chicos que no, lamentablemente no van a poder acceder nunca a verlo, porque las circunstancias no se dan, están muy lejos, y eso también está en contra de ellos, ¿no es cierto? Yo creo que ellos el día de mañana van a ser los futuros habitantes de las Islas Malvinas. Quizá nosotros ya no podamos volver a pisar el suelo malvinense como un ciudadano argentino, pero bueno, ellos son los herederos. Entonces queremos que Malvinas llegue a todo el mundo y las personas que nos ayudan van a ser los que van a continuar con la historia. El día que vaya a Malvinas quiero ir con mi documento nacional de identidad argentino. No quiero volver a mi tierra con un pasaporte, con una visa, no. No. Quiero ir con la plata argentina y quiero ir con mi documento argentino. Porque es mi tierra. Ahí hay sangre derramada. Hay sangre derramada, hay soldados todavía que no han sido reconocidos. Y hay gente que va y que llora en una tumba que no sabe si es su hijo. Nosotros necesitamos que venga un psicólogo, un psiquiatra. Había, bueno, Radici se murió. Falleció hace poco, pero a Radici, si no tomaba la pastilla, no se levantaba, si no tomaba la pastilla, no se acostaba.
Y a veces había que ir a sacarlo debajo de la cama. ¿Entendés? Y esas son las cosas que la sociedad a veces no se da cuenta. ¿Eh? Después dice, ah, se mató. Pero llegó al límite. Llegó al límite. Yo creo que el olvido es la muerte del veterano de guerra y del soldado, sin lugar a duda. Cuando la gente olvide, vamos a morir. Mientras tanto, por más que moramos físicamente, vamos a estar vivos. Porque si la gente se recuerda a Malvinas, la gesta, Radici, Cavani y todos los demás están vivos. Los 639 que quedaron en Malvinas, los 1570 que se suicidaron, todos están vivos. Mientras alguien los recuerde, ¿cierto? Ahora, si la gesta no se recuerda, entonces el soldado muere. Evidentemente es así. Thank you.